arquero del cuadro deportivo Cali, al arquero Ricardo Jerez, como siempre muy formal con los micrófonos del Corrillo de Mao. Ricardo, un gusto saludarlo, bienvenido al Corrillo de Mao, ¿cómo me le va? ¿Cómo está? Un gusto, buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Siempre un gusto poder saludarlos a ustedes. ¿Ya terminando la práctica? Sí, ya terminando, pues llegando a la casa, compartiendo un rato con la familia. Perfecto, Ricardo. Básicamente la llamada es porque su nombre ha sonado bastante fuerte en el transcurso de esta semana, después de las elecciones de la nueva junta directiva del cuadro deportivo Cali. Manifestó el doctor Mejía que es el presidente electo, que se posiciona después del 9 de diciembre en el Deportivo Cali, y lo ha dicho de forma abierta para la hinchada, lo manifestó al aire, que va a llegar un arreglo con usted, que la prioridad es buscarle un equipo, porque no está dentro de los planes para el próximo año en el Deportivo Cali. Y por supuesto, aquí siempre hemos escuchado ambas partes, queríamos conocer su posición al respecto y su concepto de este tema, Ricardo. Pues la verdad yo no tengo conocimiento, él a mí no me ha llamado, es más, yo no lo conozco, no tengo el gusto de conocerlo, tampoco he recibido ninguna llamada. Yo tengo un contrato vigente hasta diciembre del 2018, el cual pues yo firmé para estar en el Deportivo Cali, no para estar en ningún equipo más. Entonces pues si él, lamentando, ¿no? Primero que diga esas cosas sin antes hablar con los jugadores, sino que solo me parece que uno no se tiene que enterar que uno va a estar fuera de una institución por la radio, por los medios de comunicación, ¿no? Creo que somos personas y merecemos respeto, y por respeto a la persona se tiene que enterar antes del público. Pero bueno, sabemos que cada persona tiene su manera de ser, tiene sus principios, y bueno, es lamentable, pero bueno, en lo personal, pues si es así, yo todavía no he terminado el torneo con el equipo, todavía tenemos un partido más contra Millonarios, y bueno, yo voy a terminar como un profesional y voy a hacerlo de la mejor manera, y después pues esperaré la llamada del señor presidente para ver qué es lo que él propone, ¿no? Igual yo tengo un representante que es Álvaro Muñoz, y pues bueno, con él se tendrán que sentar para arreglar. Pero como repito, yo firmé un contrato hasta diciembre de 2018 para estar en el Deportivo Cali, no para estar en ningún otro equipo, ¿no? Sí, claro, es cierto, tiene toda la razón. Y sabe que el doctor Álvaro Martínez, el presidente actual del Cali, en el transcurso de la semana cuando estuvimos en Pance, eso fue el jueves o miércoles si no me equivoco, el jueves, manifestó que esas decisiones, pues primero lo que usted dice tiene razón, que hay que decírselas primero a los jugadores y ya luego manifestarlas al público, al aire, en una emisora como esta. Por supuesto, y eso es normal, ¿no? O sea, la gente que sabe del fútbol, la gente que tiene principios, ¿no? Sabe que es así las cosas. Yo creo que a ningún trabajador en el mundo le gustaría enterarse que está fuera de una empresa por la radio, por el Twitter, por Facebook o por esos medios, ¿no? Creo que eso es sentido común, que cualquier persona con que va a ser un dirigente tiene que saberlo y tiene que estar sabido de que a todos nos gustaría enterarnos por respeto a la persona, ¿no? Y bueno, es algo que uno siempre le ha valorado al doctor Martínez, que es un ser humano, un profesional y una persona que a uno lo trata con muchísimo respeto, y entonces pues eso se sabe que él siempre va a ser actuar de una forma derecha, ¿no? Pero lamentablemente el señor Mejía pues sin hablarme a mí, pues ya lo dijo, lo hizo público, también lo del tema de Duque, de Mayer. Entonces pues bueno, es cada quien tiene su forma de ser, lo repito, y yo siempre pues agradecido con el doctor Martínez, porque siempre fue un gran presidente y siempre tuvo siempre mucho respeto hacia los jugadores y sobre todo hacia la institución, y eso siempre lo ha demostrado en todo momento, ¿no? Ricardo, la idea cuando lo llamen, cuando la Junta obviamente se posesione en firme el doctor Mejía, si ellos tienen la idea de prestarle otro equipo, ¿usted cedería o de pronto la posición suya y de su representante Álvaro Muñoz Castro es llegar a un arreglo con la institución? Usted dice que tiene contrato hasta diciembre del 2018. Sí, claro, yo de todos modos tengo que esperar, a mí no me han llamado, el señor, es mi representante Álvaro Muñoz, pues ya será el encargado de ponerse de acuerdo con ellos. Como repito, no entiendo esta decisión. Yo venía jugando en el Cali, jugué el partido contra Junior en Sudamericana, quedamos 0-0,
Perdón, quedamos 1-1, nos vamos a penales, al final quedamos fuera. Posteriormente jugó contra Patriotas, 0-0, donde el mismo técnico Cárdenas en ese momento le dijo al jefe de prensa que me llevara a mí a la conferencia de prensa porque era los que mejor había jugado. Ya a los dos días se me acerca el entrenamiento y me dice que me felicita, que estoy atajando muy bien, que voy muy bien, y nunca más volví a jugar. Entonces yo no entiendo muchas cosas de las que pasan, y yo no sé qué pasa. Pero después el equipo pues no tuvo ese levantón que necesitáramos y pasaron los 3 meses y yo no volví a jugar hasta el fin de semana pasado, donde le ganamos 1-0 a Nacional. Entonces yo estoy tranquilo, yo sé que he hecho bien mi trabajo, yo soy un profesional. Los dos últimos partidos que he jugado he sacado el arco en cero. Entonces simplemente esperaré, porque como repito, yo estoy con la conciencia tranquila de que he hecho las cosas como me corresponde, me he entrenado como un profesional. Así que simplemente espero que se me trate como un ser humano, con respeto, así como yo he tratado a la institución, con muchísimo respeto, porque yo sé que aquí sobre todo está el Deportivo Cali. Entonces solo eso pido, solo eso espero, y esperaré a ver qué pasa. Pero como repito, conmigo siempre tengo un representante que ha sido muy bien conmigo también, que es Álvaro Muñoz, o él tendrá que arreglar la situación. Eso mismo le iba a preguntar, y usted se me adelantó un poco. Porque yo conocí esa situación, a usted le dijeron que muy bien, que lo estaba haciendo bien, y de un momento a otro no volvió a atajar, sino que se fue para el banco de suplentes. Hasta el momento no sabe qué sucedió, no sabe qué pasó, Ricardo. No, por supuesto, es lo que le digo, yo lo juro por mis hijos que así fue la situación. Un martes entrenando nosotros en el club Farallones, casi hicimos una práctica de fútbol, un martes 8 de agosto, nunca se me va a olvidar, porque el 6 de agosto fue el último partido de ZP contra Patriotas, que desde el martes ese hicimos práctica de fútbol. Yo estaba, ya había terminado la práctica, fui a recoger unos balones al arco y se me acercó el profesor Cárdenas, me dijo, te felicito, estás tapando muy bien, vas muy bien. Entonces yo solo le dije, listo, profe, muchas gracias, y nada más. Posteriormente fue el jueves que jugamos con América, por Copa, tapó Pablo, yo sé que él es un profesional también que se entrena y que desea jugar. Después jugamos contra Pasto, que ganamos 4-3, después jugamos contra Medellín 3-1, después perdimos 3-1, después jugamos contra Santa Fe y perdimos 2-0. Entonces venía el partido de Copa, pues yo dije, bueno, si no voy a tapar la liga, pues seguro pues el profe me va a dar la Copa, y tampoco me lo voy a poner a tapar en Copa. Y el equipo venía de estar recibiendo pues goles también, como pasó en mi caso también, y bueno, no volví a tener la oportunidad. Como repito, pasaron 3 meses para que volviera a tapar un partido, hasta que llegó el profe Checho, y bueno, siguió por supuesto con el mismo equipo que venía jugando. Después de 3 partidos, pues me dio la confianza, porque como siempre lo he dicho y como siempre lo he hecho, he trabajado muy bien en los entrenos, me he trabajado como un profesional. Él vio como yo me estaba trabajando y me dijo que bueno, que me iba a dar la oportunidad. Y gracias a Dios ganamos, como repito, hicimos un buen trabajo a nivel grupal. Y ahora pues esta semana sí ha sido pues difícil, ¿no? Por enterarme que yo estoy fuera de la institución. No voy a decir sin culpa, porque todos los que somos parte de la planilla, pues tenemos culpa de haber hecho un mal semestre, porque somos conscientes de eso. Pero bueno, sin haber tenido la participación que yo deseaba. Pero bueno, son cosas del fútbol, estoy tranquilo. Como repito, yo tengo un contrato, el cual pues ellos tendrán que llamar a mi representante y arreglarlo, ¿verdad? Sí, claro, tiene toda la razón. Y así como a usted le parece extraño, a nosotros también nos pareció extraño en su momento, porque conocimos esa situación interna del cuadro Deportivo Cali. Ricardo, posibilidades de pronto, sin que nos diga nombres, ¿han llamado a Álvaro Muñoz Castro, intereses de otros clubes? Pues yo no sé, yo con don Álvaro, él siempre, pues yo hablé 2 días esta semana, él siempre me dijo que bueno, que íbamos a esperar qué era lo que pasaba y que a partir de ahí pues ya íbamos a ver qué opciones teníamos. Y de todos modos, pues yo tengo un contrato con Alianza, pero hasta el 2019, y el 2018 no tengo contrato con nadie. O sea, tengo contrato con el Cali, ¿no? Pero si el señor Mejía ya salió a decir que yo voy a estar por la institución, pues por supuesto que yo voy a quedar libre, porque como repito, yo tengo contrato con el Cali, yo no firmo un contrato con el Cali para que me den préstamo ni nada. Entonces, yo tengo contrato con el Cali, esperaré a ver qué es lo que ellos dicen, y bueno, si en dado caso, pues yo termino fuera, pues no tendré estaré libre por un año, eso es lo que yo pienso. Y bueno, ya me tocará buscar otros horizontes donde pueda hacer mi trabajo, como siempre, de la mejor manera y siendo un profesional.
Eso es cierto, usted es un gran profesional y de eso no nos queda la menor duda, porque conocemos la interna y sabemos de los entrenamientos y de su forma de ser en el cuadro deportivo Cali. Esta, para cerrar, usted ya nos dice que obviamente pues está tranquilo, tiene contrato y obviamente eso le brinda tranquilidad a uno, la familia, pero ¿cómo lo recibió la familia estas declaraciones del doctor Mejía en el transcurso de la semana? No, la verdad que mal, yo no le puedo decir que bien, y lo voy a hacer, me pasó algo hasta increíble. Ayer en el mediodía llama a mi esposa de la inmobiliaria, donde nosotros estamos arrendando, y le dice la señora de la inmobiliaria, llama a mi esposa y le dice que bueno, que ellos ya escucharon en la radio que yo voy a ser transferido, que yo no voy a estar en la institución, entonces que cuándo vamos a desocupar la casa. Creo que me ha tocado difícil a mi familia, porque ha sido una falta, pues siento una falta de respeto. O sea, hasta que a uno lo saquen de la casa, ¿no? Que le llamen de la inmobiliaria porque se enteraron en la radio que yo iba a estar fuera. O sea, ya ni siquiera me han llamado. Entonces eso me parece una falta de respeto. Aquí todos somos seres humanos y no merecemos nada de esto, ¿no? Entonces ha sido duro, pero yo, gracias a Dios, tengo una gran mujer a mi lado que me apoya en todo momento. Y bueno, ella ha tratado de tranquilizarme, de decirme que a donde me toque ir ella me va a acompañar. Y yo sé que tengo el respaldo de mis hijos, de mi familia, de mi mamá incluso, que está acá, de mi hermana, de mis sobrinos que están en este momento aquí en Cali disfrutando de sus vacaciones. Entonces simplemente me toca esperar, pero sí, ha sido un poco difícil esta semana, un poco de tristeza, de nostalgia. A nadie le gusta estarse moviendo cada 6 meses de ciudad, cambiándose, más cuando uno viene con muchos sueños, con muchas ilusiones, pero bueno, esta es la vida y uno la tiene que enfrentar de la mejor manera, y entre todas las dificultades uno siempre tiene que salir adelante y con la cara levantada, porque pues uno siempre ha hecho las cosas de la mejor manera. Eso es cierto, Ricardo, y en todo el sentido de la palabra nos solidaríamos con usted, porque el tema obviamente es complejo y a nadie nos gustaría pasar por esa situación por la que usted está pasando. Ricardo, un abrazo, muchísimas gracias, y esperamos que se arregle ese tema con usted, y que, por supuesto, cuando se posesione el presidente electo, cuando se posesione la nueva junta, se sienten a arreglar con usted y con el señor Álvaro Muñoz Castro. Un abrazo, Ricardo, y muy formal, como siempre, con los micrófonos del Corrillo de Mao. Muchas gracias, un abrazo igualmente también, y bueno, les agradezco siempre por estar pendientes y por la oportunidad. Que pasen feliz tarde.